Muy buenas a todos, después de bastante tiempo. No estoy subiendo vídeos, pero hoy se me ocurrió una cosa bastante interesante y estaba viendo en el, pues eso, como el precio de un Full Ultra de X estaba en 25, bles, o así, 27, 28, depende, entre 25 y 30 más o menos. Y he dicho, ¿sale rentable comprar o no? Y eso es lo que quería ver. ¿Cuánto saco de estos 32 cards? Entonces, y así de paso, ayudo un poco a la gente que tiene que usar una web para resolver esta mierda. O sea, que no, que es que se puede resolver más fácil. Y aparte es más entretenido, no sé. Vale, aunque aquí empezamos bastante mal, porque nos han dado un resto bastante pequeño y sabemos que aquí hay uno, entonces este tiene que tener uno por cojones, pero ya no sabemos nada más. Este es como de aquí tiene uno, este está libre, etcétera. Pero ya no tenemos muchas pistas. Entonces hay que arriesgar. Vale, un 2. O sea, aquí hay una. Y aquí hay otra. Un 20% de morir. Venga, vamos a jugárnosla. Pues se murió, pero no había mucho más que hacer. Vale, este ya tiene mejor pinta. Porque, por ejemplo, ya empiezo aquí con este 4. Ya me da bastante. 1-1, lo mismo. Aquí no hay ninguno. Vale, 2. Este 2 quiere decir que hay una bomba aquí. Como hay una bomba aquí y una bomba aquí, estos 3 están libres. Vale, ¿qué más tenemos? Este 3 tiene una bomba aquí y aquí tiene 2. Lo mismo, este 3 tiene una aquí. A ver. Quiere decir que este como mínimo comparte una. O sea que aquí hay una, aquí hay otra. Y aquí podría haber. Pero eso, estamos en las mismas, no. Porque este 4 dice que hay una, pero una de estas tres. Por lo tanto, este 2 puede que no tenga ninguna aquí. Aún así, voy a poner por aquí. Hay que arriesgar. Joder, qué bien empezamos, ¿no? Nada, no pasa nada. No, yo creo que no había mejor forma de jugarlos. Vale, este ya empieza bien. Vale, este parece que va a ser bastante fácil. O no. O no. Porque vamos a tener un problema. O no, no tengo ningún problema. Vale, es que el problema hubiera sido si hubiera habido. Pero ahora mismo ya queda una bomba y tiene que estar en una de estas dos. Por lo tanto, aquí no está. Y esta me dice que aquí tampoco está. Y aquí sí. Vale. 1 de 3. No hemos empezado muy allá. Vale. 2. 2. Este está libre. 1, 1. Este está libre. Vale. Estos 3 están libres. ¿Por qué? Porque aquí hay una bomba. Por este 2. Tiene una bomba aquí. Entonces este ya tiene cubiertas. Pues 1, 2 y 3. Vale. Este 2. Como ya tiene sus dos bombas. Pom, pom, pom. A ver, que iba a poner una bomba aquí, pero en verdad no puedo ponerla. Qué mal. Aquí creo que ya otra vez nos hemos quedado. Y con 9 bombas, estamos jodidos. Pero muy jodidos. No hay forma de avanzar por eso, porque aquí hay una. Aquí hay una de 3. Lo mismo, aquí hay una. Y aquí hay una de 3, entonces yo creo que tenemos 9 bombas, o sea, y 9-22, es mejor. Voy a arriesgar un sitio donde haya solo un tercio de que haya bomba. Por ejemplo, aquí. Porque es que no hay nada más que arriesgar. Joder, qué suerte, oye. Un 33% había.
Ah, bueno, a ver, con el tiempo la suerte se compensará un poco de vuelta. Pero la verdad que es que esto está bastante jodido. Sí, que aquí hay una, dos, tres. Aquí puede haber una. Nada, tenemos que arriesgar otra vez. A que, bueno, a morir. Oh, uy, casi. Vale. Entonces, estamos atascados todavía. A ver si esto me da un número que me diga algo. Un 3. No, no me dice nada. Puede estar aquí o puede estar aquí. Pues va a cambiar a otro lado. Porque es que no hay nada. Un 1. Bueno, pues vamos a empezar por, vamos a pasar por abajo. Nada. Uno de cuatro solo, ¿eh? O sea, no de. Vale, este empieza por lo menos bien. Cuatro ya tiene sus cuatro. Dos ya tiene sus dos bombas. Uno ya tiene sus dos bombas. Vale, este dos necesita una bomba aquí. No, 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 no. No necesita ninguna bomba, ya las tiene. Este dos también las tiene. Vale, vamos a ver. ¡Oh, Dios! Cagada. Vale, cagadón brutal. Joder, qué cagadón. No, no. Y es que me están tocando súper malos. Porque aquí estamos en las mismas. No hay nada de por dónde avanzar. Lo mismo es por donde lo mires, ¿sabes? Que hay una bomba aquí o aquí. Nada, vamos a. Uf, uf. Bueno, pues no va a salir rentable, salvo que nos toque algún drone muy bueno. Uno, dos. Vale, el cuatro. Cuando hay un cuatro en una esquina así, es que son estas cuatro. Avanzamos por aquí, avanzamos dos más. Vale, a ver, cuatro. Aquí hay una y aquí hay otra. Pero no las puedo poner. Vale, dos. Aquí sí que puedo avanzar. No puedo, o sea, iba a decir que este uno va a tener una bomba aquí, aquí, pero podría tenerla aquí y la bomba tenerla en otro lado. Pues va a ser que no renta igual, ¿eh? Comprar los ultrades estos. Aquí hay una, aquí hay otra. Pero es que este uno podría tener la bomba aquí o aquí. Voy a ponerla aquí. Ahí es un 33% de que hay una bomba. Increíble, la peor suerte que he tenido, pero nunca, ¿eh? O sea, es que lo creo que lo va a subir solo por porque es increíble la mala suerte. Vale, 4. Están tocando todos muy mal. Es que este 4 tiene 5. O sea, no puedo saber cuál es. Sé que aquí hay. En estas 3 hay 2, pero no sé cuál de ellas. Podría ser cualquiera. Pues vamos a poner por aquí. 1. Vamos a ver. Uf. Pero esto no me dice nada. Que hay una bomba aquí, que hay una bomba aquí. No avanzamos. Pues nada, seguir arriesgando. 1. Vamos a ver si aquí hay. Vale. Esto está muy bien porque ya sé que aquí no hay ninguno. Ya sé que aquí ni ninguno. Ni aquí tampoco, ni aquí tampoco. Vale, dos. Pues este dos me dice que hay dos aquí. Vale, a ver, este tres. Este tres me dice que hay uno aquí. Porque hay uno aquí, solo uno. Entonces,
Para tener tres tiene que haber uno aquí. Y ya con este nos quitamos esta esquina. Vale. Dos. Este dos me dice que no hay ninguno aquí ni aquí. Por lo tanto, este tres tiene que tener uno aquí. Con lo cual liberamos esto. Este cuatro de aquí. Vale. Este. Bien. Bueno, ahora vamos a avanzar por ahora lo. Vale, a ver, ahora hay una cosa interesante. Y es que me faltan tres bombas, de las cuales dos están aquí y una está aquí. Por tanto, aquí en medio no puede haber ninguna. Vale, entonces C3 me dice que hay una aquí. Y luego ya me quedan dos bombas, que hay una aquí fijo y una, dos, tres. Y la otra está aquí. Y si no nos hemos equivocado. Ya estaría. Vale. 1, 1. Vale, este 3. Las 3 de ahí. 1, 1, pues este de aquí arriba. Vale. Este 2. Me dice que no hay ninguna ni aquí ni aquí. Y ya creo que otra vez estamos estancados. ¿Por qué? Bueno, no, no, no. Igual no, ¿eh? Este 3 me dice que aquí hay dos bombas. Entonces, como mínimo, una tiene que caer aquí por cojones. Y luego aquí otra. Y como hay una bomba aquí, pues aquí no puede haber. Vale. Y aquí ya no hay por dónde seguir, porque hay una bomba aquí arriba o aquí. Pero se podría estar aquí y ahí. O podría haber una aquí y ninguna aquí. Voy a intentar lanzar por aquí. Pum, adiós. Uy, 4. 1, 2, hostia. 3, 4. O sea que aquí hay 2 de 3. Vale, a ver. Quedan 6 bombas. Y tengo ya 1, 2, 3 y 4 en sitios que los sé ubicar. Entonces, en todo esto solo hay 2 bombas. Muy malo, o sea, muy poco, uf, es decir, muy poco probable sería que explotara, pero bueno, podía haber pasado. Vale, uno aquí. El 2 este ya tiene sus bombas, pues lo liberamos. El 3 aquí. Uno aquí, yo creo que habrá un 1, sí. Vale, 2, eso quiere decir que hay una bomba aquí. Como hay una bomba aquí, no hay ninguna aquí ni aquí. Entonces, 3. Este 3 necesita una bomba y solo le queda un sitio hueco, un sitio libre, entonces es ahí. Este 3 ya tiene todo. Vale, y ahora viene donde la matan. Aquí hay una, por cojones, y aquí ya 50%, no hay más. Esto ya por muchas webs que uséis o muchas movidas no sirve de nada. Hay que arriesgar. Entonces, hay una bomba y en otro lado está libre. Y no hay forma de saberlo porque estas bombas me bloquean la información que me daría si había una bomba aquí o no. Pues vamos a poner aquí mismo, ¿vale? Uf, mira qué seis. No se ven mucho los seises. Vale, dos, esto está libre. Esto es lo de siempre. Uno, uno, pues aquí está libre porque esta ya tiene la bomba aquí. Y luego dos, lo mismo. Aquí solo hay una bomba, pues aquí tiene que tener la segunda. Y esto es una mierda porque no hay por dónde avanzar. O sea, sabemos que hay. Nada, es decir, puede que haya una bomba aquí o puede que no. Puede que esté aquí y luego haya. Muy mal comienzo, la verdad. Voy a poner en el contrario por poner algo. ¡Pum! ¡Uy! Uno. No sé si jugármela. A poner aquí. ¡Pum! Pues ahí. Bueno, llevamos una racha decente. Vale, un 2. Luego 2 aquí. Está libre. 1-1 uno, uno, lo mismo. Aquí está libre. Vale, aquí podemos seguir avanzando porque. Este 2 me dice que hay una bomba aquí o aquí. Como hay una bomba aquí o aquí, no hay ninguna de estas tres. Vale. Este 1 me da confianza de que. O sea, no me asegura nada. Aquí hay una y aquí hay dos. Aquí hay una bomba solo.
Podría ser una aquí. Una aquí. Y así. No. No haría falta. O sea, sí, sería así, ¿eh? O podría haber una aquí. Otra aquí y otra aquí. No. Este uno, vamos a pensar que este uno tendrá la bomba o por aquí o por aquí. Que no tiene por qué, pero... Un 2. Voy a poner en esta esquina a ver que me... Bueno, voy a poner a la bomba, que para el caso es como si fuera una esquina. Un 3, o sea que aquí hay una. Quedan 9, son muchas. Estoy bastante jodido. 1. Voy a poner por aquí al lado. 2, vale. A ver, sabemos una cosa, que aquí hay una bomba. Entonces, 1, 2. Luego tiene que haber una aquí o aquí. Pero no me termina de decir nada. Porque podría ser aquí o aquí. Y que no me... Va a arriesgar, yo qué sé. Aquí tengo un 33% solo. Vamos a pensar que en la... Que en la esquina no hay. ¿Vale? En la esquina no había. Está aquí. Hemos arriesgado mucho esta vez y es que no hemos... Y no hemos sacado nada. Vale, a ver, 1-1, pues aquí no hay ninguno. Buah, que se está bien, esta vez hemos tenido un poco de suerte, la verdad. Vale, 4, tiene que haber una bomba aquí, por cojones, porque aquí solo hay una. Entonces, con este 4 ya sé que aquí no hay ninguna. Con este ya tengo este 2 y este 3, o sea, aquí no hay ninguna. Este 2 necesito una bomba aquí. El 1, esto. Y ahora, vale. Este 1 me dice que no va aquí, por tanto este 2 ya sé que no puede tener ninguna aquí. Con este 1 me da la partida. Este 1 me da mucho. Este 2 me dice que hay uno aquí. Entonces este 1 ya tengo la bomba cubierta, abajo. 3, una bomba aquí. Y ya estaría todo. Vale. Uf, qué duro ha sido este, ¿eh? Duro de cojones. Y ha hecho falta un poco de suerte. Vale, lo mismo, aquí hay uno. Vale, aquí esta partida ya va a ser un 50%, sí o sí. O sea, y da igual lo que haga el resto. Esto está a estar. Va a tener que jugar a pinchar ahí. Vamos a rascar puntos. Así por lo menos sacamos una Higher Box o algo. Vale, este 2 ya tiene todas. Le ponemos aquí. Ojalá habría aquí un. Ojalá me saldría un 2. Un 4, no es bueno. Vamos a ver, como esta partida ya está... Aquí como mucho tiene una bomba este 4. Como estamos ya jodidos, vamos a arriesgarnos a meter... Abajo, venga. Vale, 2. Por lo tanto, tiene pinta de que habrá una aquí. Bueno, no tiene por qué. Podría estar aquí y aquí. Y cumpliría. Pero bueno, como vamos a tener que arriesgarlo, no vamos a pensar mucho. Vale. Otro comienzo bastante regulero, porque sabemos que aquí hay 3 bombas, pero ¿dónde? Vamos aquí arriba, porque es que no hay por dónde avanzar ahí. Si exploto, exploto. No, no exploto. Vale, una bomba aquí, otra bomba aquí. No sacamos nada. Hombre, sacamos una cosa, quiere decir que esto ya tiene 1, 2, 3, 4. Tiene 5 espacios, o sea que es bastante probable eso, que es que son todo bombas aquí. Como hay bastantes bombas ya fijadas, vamos a ver si por el lado contrario
No. Uf, dos, hostia puta. Esta es una cosa que cuando quiero ganar sí o sí me pongo a pensar un poco y es como... Hay 10 bombas, de estas 10 tengo fijadas. 2 y una 3. 4, 5, 6. Tengo 6 bombas de estas que sé dónde están. Bueno, no, de hecho tengo... Tengo 3 y una 4, 5, 6, 7. Tengo 7 bombas que están fijas. O sea que en el resto de sitios que no he marcado, quedan solo 3. Vamos a poner por aquí, pues. Vale, este uno es muy bueno. Me ha dado... Ya sabía yo que me iba a dar bastante. Vale, a ver. 4 y un 1. O sea, tengo que tener 3. Y aquí tiene que estar la cuarta bomba. Por lo tanto, este 1 me dice que aquí no hay ninguna. Vale. Sigue sin... Este 3. Que estoy casi seguro de que hay una aquí. Voy a poner por aquí a ver qué me dice esto. Vale, dos. Este dos, vale, este dos es muy bueno. ¿Por qué? Aquí como mínimo hay una bomba. Bueno, de hecho, aquí hay una por cojones. Ahora vamos a ver por qué. Porque este dos me quiere decir que hay una bomba aquí. Y este dos me dice que hay... Como hay una bomba aquí, aquí no puede haber dos. Entonces, aquí hay una y aquí hay otra. Por lo tanto, estos tres sitios de aquí ya los descarto. Vale. Este 2 me dice que estos dos son bombas. Bueno, este 3 también me decía que es. Vale, 1. Bueno, el 1 y el 4 ya me dicen que aquí no hay ninguna. El 5 me dice que esto es una bomba. Para que sean las 5. Y este está a salvo. Sí, el 5 está aquí. Vale, a ver. Seguimos. Este 3 me dice que aquí no hay ninguna. Aquí abajo sí. Y me quedan dos bombas. Que son las dos que necesita este 4. Por lo tanto, vale. Vale. Voy a decir, voy a abrir la mitad, pero no, voy a abrir todas al final. Voy a abrir todas al final. Vale, este 2 me dice que hay uno aquí. A ver, está bien porque pones bombas, pero lo malo es que te quedas encerrado, no sabes ya por dónde salir. Porque no te da información una bomba. Vale, 2. Este estaría bien que me diera... Un 1. Estaría muy bien, sí. Este 3 de puta madre. Con este 1 bajo por aquí. Este 3... Esto va a estar... Vale, a ver, este 4 me dice que aquí hay una bomba. Este 3 me dice que aquí hay solo una bomba. O sea, tengo un 33% de morir aquí. Y luego aquí otro 33%. Pero yo creo que si pongo aquí no hay, me da más información. No hay nada más que pensar porque solo tengo estos dos números activos. Vale, este 3 me de puta madre, no hay ninguno. Este 3 me dice que hay dos aquí. Entonces, como tengo dos aquí, este 3 ya está completo. El 4 también estaría completo. 4 ya está completo. 3 ya está completo. Pues queda una bomba aquí en la esquina. Vale, empezamos a remontar. 2, 1, 2. Entonces, este 2 ya tiene todas. 2 tiene que tener una aquí. Y 3. Este 3 nos dice que hay una bomba aquí o aquí. Igual no sacamos nada. Este 3 nos dice que hay una bomba en una de estas 4. Que no son muchos, pero es un 25% de morir. Pero va a poner por aquí. Vale, 3. ¡Ah, qué rabia! No, no nos dice nada. Nos dice que hay una bomba, pero eso. No sabemos dónde. Vamos a probar suerte por otro lado, porque es que. Es un 25%. Joder. Uf. Vamos a ver por arriba. Vale. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa.
Vale, este 3 está totalmente. Aquí me dice que esto, este 3 me dice que aquí no y que aquí en la esquina sí. Vale, 2, 1, 2, 3. 2 me dice que hay uno aquí. Esto ya tiene muy buena pinta. Este 2 me dice que no hay ninguno aquí. Y este 2 me dice las dos que quedan. Y ahora ya 0. Me dice que aquí hay una. Y me parece que estamos en un punto muerto. Porque sabemos que aquí hay un. Vale, no, no, no. Podemos avanzar. Sabemos que aquí hay una. Por lo tanto, este 2 ya no puede tener ninguna aquí. Ni aquí, ni aquí. Vale. Vamos a ver. Este 1. Vale, podemos avanzar. Este 1 tiene una bomba aquí o aquí. Por lo tanto, no tiene bomba en ninguno de estos tres sitios. Vale, este 2 tiene una bomba aquí y la otra la tiene aquí. Por tanto, aquí no hay ninguna. Seguimos sin poder avanzar, ¿no? Ahora ya se pone muy fea la cosa. Que quedan 9 bombas, es que son 9 bombas y son 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O sea, tengo un 50% pinche donde pinche. Si pincho aquí, me arriesgo un 50%, igual no me dice nada. Si pincho aquí, me dice todo. Así que, puestos a arriesgar. Es que podría tener una aquí y dos aquí. Pues vamos a poner una aquí. Vale. Bien, hemos tenido un poco de suerte aquí. Pero pensaba que sacaría más con esto. No. No puedo avanzar porque estamos en las mismas. 50%, 50%, 50%. Lo que estaba pensando es un sitio en el que tenga un 33% de que hay una bomba. Pero es que no hay. Aquí también es un 50%. Pues vamos a seguir jugando al 50%. Uf. Llevan dos veces que he acertado. Jugándome al 50%. Vale, este 2 me da información valiosa. Este 3 me dice que aquí hay un. Mal. Aquí hay 2. Aquí hay 3. Es que aquí es una locura, aquí es un 66%. Voy a pinchar aquí. Pues nada. Vale, una bomba aquí. Otras dos bombas aquí, este 3 entonces ya no tiene más. 1, 1, aquí está libre. Uf, este 3 es una mierda. Porque ya no me permite avanzar. Este 3 tampoco me permite avanzar. Pero por lo menos me dice que es un 20% de que muera. Por eso, porque aquí hay una bomba y aquí hay otra. Pues vamos a poner aquí que hay un 20%. Bueno, pues acerté. Antes he tenido mucha suerte, pues ahora me ha tocado palmar. Vale, 2, aquí no hay ninguna. 3, mira qué bueno este 3. Así ya me soluciona esto un poco. Pero estamos otra vez jodidos. Bueno, no, no. Este 3 tiene que tener dos bombas. O sea, tiene que haber una aquí, mínimo. Y la otra bomba la tiene que tener aquí o aquí. Por lo tanto, este 3 no puede tener ninguna aquí. Vale, lo mismo este 3, tiene una aquí. Estamos jodidos. Aquí un 50%, aquí un 50%.
Y aquí vamos a avanzar por aquí arriba. A ver si explotamos. No explotamos, vale. Sabemos que hay una bomba aquí y otra bomba aquí. Y eso es todo. Vamos a poner por abajo. Es que no, no hay nada. Bueno, pues nada, otra vez una racha mala. Otra vez una racha un poco mala. Vale, este 3 está bastante bien. Este 2 me dice que no hay ninguna aquí, que la tengo una abajo. Juego un 5. 1-1 por aquí, seguimos avanzando un poco. 2. Ya no puedo avanzar más. Y por abajo tampoco puedo avanzar más. Uf, este 5. O sea, aquí hay 3 y 2. Vamos a poner una aquí arriba. Aquí es un 33%, pero vamos a ver si con esta esquina. Bueno, joder. Otra vez estamos volviendo a palmar. Pero a ver, yo creo que no son errores. La mayoría, o sea, algún error seguro, igual sí se me ha colado, pero para la mayoría de veces. Es que no queda otro remedio. Vale, 1, 2. Aquí tiene que haber alguna. Este ya tiene. Libera esta y esta. Uf, esos números tan altos ahí no me gustan. Vale, este 1 sí me gusta. 2. Vale, esto está muy bien. Porque este 2 me dice que hay una bomba. Por tanto, si hay una bomba, la tercera tiene que tener aquí. Al tener la tercera aquí, este 3 me libera aquí y aquí. Entonces aquí hay una. Este 1 me libera estos dos. 3 me dice que hay uno aquí. Y aquí no. Aquí eso que hay una. Por eso sé que este hay una abajo. Vale. Tengo un 4 que me dice que hay una bomba. Tengo una bomba puesta aquí en una de estas 3 y otra bomba puesta aquí. Quedan dos bombas en estas 12. Es bastante poco probable que muera, pero ya veréis cómo es posible. O sea, de hecho, la probabilidad es 2 de 12, o sea, un sexto, un 16% de que hay una bomba aquí. ¿Será posible que haya una bomba aquí? Bueno. Vale. Mira, este 4, muy bueno. Es decir, esto ya está ganado. Diría que sí. Sí, porque este 4 ya tiene todas. Entonces, esto es aquí, esto es aquí. Y al pinchar aquí, plas, se abren los tres. Vale, 1-1 aquí, 1-1 aquí. Ah, este 2 no me gusta. Vale, este 2 me dice que hay dos bombas aquí. Entonces con este 1 puedo avanzar por aquí. Este 3 me dice que hay una bomba aquí. Y el 4 me dice que hay dos bombas aquí. Lo mismo, 2 me dice que hay una bomba aquí, 2 me dice que hay una bomba aquí. Puede que esté aquí o puede que cada uno tenga a su lado. No hay forma de saberlo. Pues no hay forma de avanzar aquí segura. Así que toca arriesgar. ¿Qué pongo aquí o en la esquina? Va a poner en la skin. Vale. 4, vale, este 4. Sé que tiene una aquí. Y tiene que tener dos aquí, ¿no? Eso es, una, dos, tres y cuatro. Porque solo puede tener. ¿Con esto avanzamos algo? Sí. Sí. Otras dos, otras dos. Vale, este 2 podemos poner aquí. Que viene arriba y con este ya el 4 queda resuelto, que tiene la última bomba aquí abajo. Vale, este 3 nos dice que aquí no hay ninguna, que la tienes aquí. Entonces, este 3 tampoco, el mismo 3 nos dice que aquí tampoco hay ninguna. El 4 hay uno aquí y tenemos un punto. Uf, no, ya no hay forma de avanzar. Este punto 5 nos dice que hay uno aquí.
Tenemos una bomba ubicada aquí. Otra bomba ubicada aquí. Y otra bomba ubicada aquí. O sea que aquí tengo un 50% de morir, aquí un 33%. Y aquí otro 33%. Va a pinchar en la esquina. ¿Por qué no? ¡Oh! Vale, entonces este está aquí. ¡Qué buena suerte! Mira, un 6 otra vez. Un comienzo bastante regulero. Bastante, bastante regulero, la verdad. Porque eso aquí no hay mucho que pensar. De estas tres hay dos, que son bombas. Tanto esto es mínimo una bomba, aquí puede dar con... Va a poner en la esquina de enfrente. ¡Uy, wow! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Este 2 me dice que hay uno aquí. No tan buena. No tan buena. En verdad, estos espacios están en blanco. Lo que hacen es luego comprimirte todo y. Vale. Este 3. Dice que hay uno aquí o aquí, pero. Este 3 tampoco me soluciona nada. Joder. No me lo puedo creer. Que no pueda sacar nada aquí. Este 4 me dice que aquí hay dos bombas. Me la juego esta esquina. O la otra, si es que tampoco. Esta más, esta mejor. Porque aquí igual no saco nada. Aquí, si saco un 1 es que aquí no hay ninguna bomba. Si saco un 2 es que aquí hay una bomba. Vale, vamos a jugarla. 2, aquí hay una bomba. Ya está. No puedo sacar mucho más. Vale, faltan 6 bombas, son muchas. Es decir, tengo una aquí, otra aquí. Dos aquí, o una aquí y otra aquí, como se quiera mirar, pero me quedan bastantes de ubicar. Es que hay veces eso, que por descarte, si están ya todas entre dos sitios y no queda ninguna, pues puedes descartar, pero aquí no. Aquí puedo explotar y exploto. Bueno, ya solo queda la última fila. Vale, esto empieza así. Este 2 ya está limpio. 1-1, aquí no hay ninguno. Este 2 no me gusta, porque aquí hay una bomba y aquí hay otra. Nada. Si es que hay que arriesgar en la mayoría, no hay forma. Porque este 2, eso, no significa que tenga una aquí. O sea, puedo tener una aquí arriba. Vamos a empezar por aquí. Vale, esto está muy bien. 1, 2, 3. Esto es malo. Sé que hay una bomba y ya está, pero no puedo salir. Por aquí no ha cambiado mucho la cosa. Vamos a irnos a esta esquina así. No. Uf, casi prefiero. Jugarme un 33% por aquí o por aquí. Vamos a ver. Bueno. Aquí. Tres tiene que tener una bomba aquí, por lo tanto, vale, este 3 es muy bueno. Como solo tiene una bomba aquí, aquí tiene una, por lo tanto este 2 ya no puede tener aquí. Este 2 tampoco puede tener una aquí. Este 1 tengo una aquí. Este 2. Este 2 tiene una bomba aquí. Porque solo tiene una por aquí, entonces con este 2 libero esto y esto. Pongo una bomba aquí. Vale, a ver, este 3, tengo como una bomba aquí. Por este 3. ¡Uy, qué bueno este 3! Este 3 ya me da 4 casillas. Vale, este 1 me dice que no, que está en la esquina. Entonces aquí hay otro. Y está, como hay una bomba aquí. Ah, no, no, es decir, no tengo que jugar nada. Solo hay una bomba. Solo queda una bomba. Si quedarían dos bombas sería una putada porque podría haber una en inclinado o así en inclinado. Pero como solo hay una bomba posible, pues tiene que satisfacer a este 2 y a este 1. Entonces,
Entonces, plus, plus, plus. Vale. Así acabamos con una racha buena. Uno por aquí libre y por aquí libre. Esta me la he encontrado mucho esto. Sé que como mínimo tengo uno, pero no me garantiza nada. Como mínimo tengo uno. Nada, no hay forma de avanzar por ahí seguro. Vamos a irnos por aquí. Pum, adiós. Vale, dos. Entonces con esto ya está libre estos dos. Uno tengo una bomba aquí. Dos tengo una bomba aquí porque hay una bomba aquí arriba. Vale, este 4 se cierra él solo. Este 2. Vale, muy. Hemos avanzado bastante de gratis. El problema es eso. Que ahora ya se ha acabado lo que se da. Pero quedan solo 3 bombas. De las cuales una de ellas está aquí. El resto ya no tengo ni idea. Solo 3 bombas en todo este mapa. De al menos de 18, o sea, una probabilidad de. Este 3 me dice que tiene una bomba aquí. Este 2 me dice que no hay ninguna bomba aquí. Y este 3 me dice que tampoco hay ninguna aquí. Como este 2 ya tiene sus 2 bombas aquí, ni aquí no hay ninguna. Y este 3. La bomba tiene que estar en la esquina. ¿Por qué? Este 3 ya tiene sus 2 bombas. Vale, otro 2 seguidos, bien. Poniendo las 2 bombas de abajo, 1-1, lo mismo. Ahora con este 2, sabemos que está libre. Y con este. Y ya está. Y ya se acabó lo que se daba. Sabemos que aquí hay una bomba. Y aquí hay 2. Pero es este 2 podría tener esta bomba aquí. O la podría tener aquí y tener una bomba por aquí. No hay forma de saberlo. Vamos a ver si por aquí nos da una pista. 2, vale, sí. Nos da una buena pista. 1, 1 de siempre. 2 aquí. Con el 1 de espejo aquí. Y este 2 nos dice que estos 2. Y este 1 nos da 4 casillas. Vale, este 3 nos dice que aquí no hay ninguna. Necesitaba la tercera. Este 2 nos libera esto. Este 2 nos libera estos 2. Este 2 nos dice que aquí hay una. Por lo tanto, este 3 tiene que tener una aquí por cojones. Vale, esto tiene buena pinta en verdad, ¿eh? Este 2 le falta solo una casilla, pues la tiene aquí. Este 2, como tiene que tener una bomba aquí, este 2, pues aquí no puede dar ninguna. Este 2 nos dice que hay una bomba aquí. Este 3 le falta una aquí. Vale, a ver. Yo creo que esto va a salir sin arriesgar. Uf, sí, yo creo que sí que va a salir sin arriesgar. 2, 2. Por lo tanto, este 2 me dice que no está aquí. 1, 2. Vale, entonces este 3 lo tienes aquí. El 2 me resuelve esto. Y luego el 3. Me dice la que falta. Vale, 3 seguidas. 1-1, lo de siempre. 1-2, aquí hay una bomba. Y hasta aquí hemos llegado. Porque sabemos que aquí hay una bomba, pero. Pero podría tener una bomba aquí en una de estas 3 fácilmente. Porque puede tener esta bomba aquí abajo y no hay ninguna en estas 2. ¿Qué hago? Me arriesgo aquí un 33%, me voy a una esquina. Voy a irme a esta esquina, a ver. Pum. Un 1. ¿Me voy a otra esquina o aquí abajo? Son 10 bombas, ¿eh? Tengo un 36% prácticamente ponga donde ponga. Así que voy a poner aquí. Vale, no me dice nada. Por desgracia. Pero eso, no me dice nada. Sé que tengo una aquí y otra aquí. Y que el 2 puede que no
tenga ninguna de estas dos. Vamos a cambiar de lado. Uno, no me dice nada. Va a poner otra esquina. Vale. Nada. Seguimos en las mismas. Si esto me daría un 2, podría avanzar, pero igual es una bomba. Igual es una bomba, sí. Bueno, se jodió la racha. Vale, a ver esto más o menos. Vale, esto está muy bien. Este 1 está muy bien, porque este 2 me dice que tiene una bomba aquí o aquí. Por lo tanto, el 1 ya me libera estas 3 de aquí. Vale, vamos a ver. 3 y 2. No, este 2 no me dice nada. Aquí. Este 1. Creo que no podemos avanzar. Avanzar de forma segura, vaya. Este 2, puede que tenga una bomba aquí, puede que no. Podría tener dos bombas aquí. No hay forma. 2. Pinta muy feo, la verdad. De 20, o sea que tengo prácticamente un 50% pinche donde pinche. Salvo que busque un sitio donde tengo un 33%. O, bueno, con este tengo un 25%. Con este 1. No, 2, no, tengo un 20. Vamos a poner por aquí. Vamos a pensar que esto. Pues no. Estaba jodida la cosa. Vale, me quedan 2. 1, 1 aquí, 1, 1 aquí. Vale, este 2 me dice que hay una bomba aquí abajo. ¿Por qué? Aquí no, no pueden estar las dos aquí arriba. Porque aquí arriba solo hay una. Como aquí arriba hay una, estos 3 los libero. Como este 1 está libre, 3, pum. Pues nos cerramos por aquí abajo. Vale, y este 2 me da bastante información. Este 1, 2. Con este 2 cerramos por aquí. Vale. Este uno y... ¡Ah! Joder, que no he visto eso. Qué cagada, joder, lo tenía hecho, tío. Me he confiado. Lo tenía ganado y me he confiado. Como jode esas, ¿eh? Vale, 1. Pues estas 2 están libres. Este 2 tiene una, aquí hay otra. Este 2 me dice que hay ninguna. Vale, a ver. Y ahora sí que estamos jodidos. Este 3 me dice que hay por aquí hay una. Este 3 lo mismo, le falta una, pero no sé dónde. Este 4 me dice que por aquí hay 2. Vamos a pensar que por aquí. No tengo, o sea, no tengo ni idea. Ya es por decidir dónde arriesgar. Y es que aquí, si me saco un 1, me permitiría avanzar. Si saco un 2, no. Vamos a ver. Bueno, pues no he sacado nada. Vale, pues ya estaría. 32 recompensas. Sí. Mucha medium box, la verdad. Bueno, incluso lower. Ah, vale. Que no deja abrir las 32. Bueno, no vas a poder ver. Nah, es un rollo esto, ¿no? Tendría que poner.
Vale, se queda así. Medium, medium, medium. O sea, hemos ganado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de 32. Un win rate, bueno, 30 y tantos por eso. Bastante bajo, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver qué nos dropean. Zen. Más Zen. Un Egg. Un Ball. Voy a abrir las buenas al final. Basura, más basura. Joder con los putos huevos. Por ahora no estamos sacando nada. Y Well of Creation. Solo una. Albatros Bow. Bueno, esto algo puede valer. Vale, vamos a abrir las buenas. Pentagrama nivel 150. Malísimo. Un Ball, bueno. 10 Souls. Otro Ball. Otro Ball. Joder, encima no son, y encima de 10 no son ni Greater. El Tale of Blessing. Nada, rango 1. Llevo los 30 Creations. Ah, vaya basura, tío, de pentagramas. Bueno, pues esto es lo que he sacado por 27-28 blesses. ¿Sale a cuenta? Pues yo creo que ahora mismo. No, no me ha salido tampoco muy bien, pero yo creo que no renta, ¿no? Porque esto que puede valer 3-4 blesses, no sé. Luego los balls. Tampoco son muchos. Y encima es que. O sea, no mando greater. En otras veces que he hecho, sí que. 31 creations, 10 souls. Y luego huevos de estos que no. Que no los quiero para nada. Porque el único vale es el premio. Los pentas estos. Podría haber tenido más suerte. Y como ya ha salido alguno mejor. Pero es que los que me han salido son eso de nivel 150, bueno, y nivel 180, que para el caso no tienen valor. Valdría si me ha salido un lira. Los bufos estos, los de mana a la basura. Y este, pues bueno, los guardaré. El Ertel lo deshago. Y ya estaría. Pues nada, eso ha sido el drop de los 32. No muy convencido, la verdad. Estaba pensando. Alguna vez que estaba jugando antes, he dicho. Parece que rentan. Pero ahora mismo no, no me ha salido muy rentable esta vez, yo creo. Porque de aquí no va a poder sacar mucho, la verdad. En fin. Pues nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo y eso. Y no deis like y no os suscribáis porque no creo que vaya a subir mucho. Pero bueno. Venga, nos vemos.